Vete de aquí. Vete. ¡Fuera de aquí! ¡Despejen la calle! Son prisioneros de guerra americanos. Los llevamos al otro lado del río. ¡Bajen de los camiones! ¡Abajo todos! ¡Rápido! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bajen! ¡Por allí! ¡Abajo todos! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Deprisa! S-44, 45 y S-46. ¿Qué importa? ¡Abajo todos! ¡Deprisa! Es que falta uno. No haga el menor ruido. Y no le haré daño. ¿Quién es usted? Un americano. Prisionero de guerra. Deme este abrigo. Necesito algo para cubrir el uniforme. Tendré que avisar a la policía. No. Por favor. Aunque quisiera, no podría hacerlo. El teléfono no funciona. En estos días ya no funciona nada. Ni el teléfono ni la calefacción. Sin embargo, mi deber es dar parte. No tema nada de mí. Solo quiero cruzar la frontera. Pero eso es una locura. ¿Cómo va a llegar hasta la frontera? Por las noticias que tenemos, sabemos que las tropas se acercan. Venga, sígame. Como es natural, sabe usted que la ley prohíbe ayudar al enemigo. Saldré de aquí cuanto antes. Es Sócrates. Sí, nos conocemos. Sin duda es usted escritor o maestro. Soy profesor de griego de la universidad. Me llamo Julius Angerman. Capitán McLean. Foster McLean. Mucho gusto. Por favor, siéntese. Gracias. Es usted un buen hombre, profesor. No crea. Estoy un poco aturdido. Suelte eso, se lo ruego. A mí, en realidad, no me importa quién gane esta guerra con tal de que acabe. ¿No es una forma peligrosa de expresarse aquí en Alemania? Es peligrosa en cualquier parte. Mi única esperanza es que tengamos un mundo mejor cuando esto termine. Peor no puede ser. Es un axioma científico que la oscuridad va siempre seguida de la luz. Coma, si quiere. Gracias. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es? Padre. Ah, es mi hija. Dice que no hago más que locuras.
Coma tranquilo. Padre. Erika. ¿Estás bien, papá? Sí, sí, muy bien, hija mía. Quise venir antes, pero no me dejaron pasar. ¿Por qué no has bajado al sótano? Porque estaba trabajando. ¿Has comido algo? Sí, sí. ¿Qué tal tu lección de música? Todo ha ido bien. Erika... ¿Carta para mí? Primero quiero decirte que... ¿De Berlín? Sí, llegó al mediodía. Es de Hugo. ¿Cómo es posible que esté en Berlín? Está en un hospital militar, herido. Tiene un trozo de metralla en el brazo. Dice que es una herida sin importancia. Que no me asuste. Es el capitán Madeleine. Mi hija Erika. El capitán se ha detenido aquí un momento. Es americano. Fugitivo, según dice. Están buscándole por toda la calle. Lo sabe. ¿Qué querías que hiciera, hija mía? Es un hombre fuerte. Si intento avisar a la policía, me lo hubiera impedido. ¿Verdad que no me hubiera dejado avisar? Desde luego, profesor. Lo siento, señorita. Tiene que quedarse lo aquí. Lo que sea de nosotros, no le importa. No ha empleado la violencia, solo quiere ocultarse. ¿Y le has dado de comer? Parecía hambriento. Suélteme. Padre, ¿no piensas en lo que nos puede suceder si le encuentran aquí? Imagino que no sería muy agradable para él. ¿Para él? Amparas a un enemigo, por menos han fusilado a otro. Para evitarlo será mejor que no avise a la policía. No quisiera parecer egoísta, pero también creo que será mejor. Venga conmigo. Padre, procura entretenerlo. Sí. Suba. Deprisa. ¡Voy! ¡Voy! Entre ahí, rápido. Se ha fugado un prisionero de guerra. Hemos de registrar todas las casas del distrito. ¿Prisionero de guerra? Adelante. No oí cuando llegaron. Tenía puesta la radio. Vamos. Es la alcoba de mi hija. Está duchándose. ¿Quién es? Abra, buscamos a un prisionero americano. ¿Aquí? Hay que registrar todas las habitaciones. Pues evítense ese trabajo. No admito a los americanos en mi baño. Ni a los policías tampoco. ¿Seguro que no le han visto? Si viene por aquí, les avisaré. Salga. Perdone. Pronto anochecerá y me marcharé. Sin luz es más fácil huir. Siento haberles hecho pasar un mal rato. De veras lo siento. No se preocupe. ¿Es su marido? No, mi novio. Cuando llegó usted oí sin querer lo que decían. La carta que ha recibido es de él, ¿verdad? Por mí no deje de leerla. La leeré luego. Supongo que hace bastante que no le ve. Más de 2 años. 2 años. Es mucho tiempo. Y esperar no es cosa fácil. Esperar es lo menos que puedo hacer por él. Ha dicho que está herido. Tal vez eso le traiga pronto a su lado. Que así sea. Y si alguna vez lo necesita, deseo que encuentre la ayuda que he encontrado yo. Ya hay bastante oscuridad. No les molesto más. Gracias. Todas las visitas tienen un momento agradable. No siempre es la llegada, esta vez es la despedida. Solo puedo decir una cosa, gracias. No tiene que agradecérmelo. Lo he hecho por bien de mi padre. Capitán.
Le deseo suerte. Con esa despedida no puede fallar. ¿Hay puerta de servicio? En la cocina. Un momento, capitán. ¿No se le olvida algo? El abrigo. Lo considero un préstamo, profesor. Algún día, en ese mundo mejor del que hemos hablado, espero poder devolvérselo. Se proponía era imposible. Un mundo mejor. ¿Quién sabe si en efecto lo ha encontrado? Atención, atención. Otro grupo de bombarderos enemigos se aproxima a la ciudad. Bajen a los refugios inmediatamente. Esta estación suspende sus emisiones. Debemos bajar, padre. La policía nos persigue arriba y el enemigo nos envía abajo. Vamos, padre, date prisa. Voy por un libro que tengo en mi cuarto. Sentarse en el sótano solo a esperar es humillante. Padre, no hay tiempo. Enseguida bajo. Nadie entra en Berlín en estos días. Nadie más que los rusos. Sí, buscaba el número 48, pero veo que no hay números. ¿48? Sí, la casa de Karl Angermann. Es primo mío. ¿Primo? Nunca nos ha dicho que tenía una prima. Te cuesta trabajo reconocerme, Karl. Este abrigo lo he conseguido en el camino. Me lo ha dado un soldado alemán. Erika, eres tú. Bienvenida a Berlín, si se puede decir eso en estos días. No me atreví a venir por no molestar. ¿Crees que puede ser una molestia para mí? Ahora estoy aquí solo. En el ejército ya no me quieren. Karl. No me digas nada. ¿Sabes lo de mi padre? Sí. Se entera uno enseguida. Leyendo la lista de bajas cuando el apellido empieza con A. Anda, ven, hija mía. Comparto la casa con estos señores. El matrimonio Grauba. Dudaba que esta fuera tu casa. ¿Esa bandera? Ah, pertenece a los señores Graua. Viven aquí refugiados por cesión de un departamento oficial. En la situación que está la guerra, ¿por qué has venido a Berlín? Adelante. ¿No será para ver a tu pobre primo? ¿Puedo sentarme? Ah, sí, estarás rendida. Después de un viaje tan largo... Vengo a buscar a Hugo. Está en un hospital del sector este, pero no me dejan pasar. Claro, lo comprendo. Ahora es zona de guerra. Te quedarás aquí, Erika.
Si no te importa, solo unos cuantos días. Usted perdone, ¿le parece un lugar conveniente esta casa para la señorita? Vivimos en el sótano desde que empezaron los bombardeos. Está sucio, hay humedad. La señorita no estará acostumbrada a eso. Nosotros al principio no podíamos aguantarlo. Teníamos una casa preciosa en Danzig. Sí, primero llegaron los polacos. Eso es, y luego los bolcheviques. Eso, eso. Claro que todos tendrán que responder y pagarnos por daños y perjuicios cuando ganemos la guerra. ¿Cuándo? Carl, si por quedarme yo te vas a ver en alguna dificultad, será mejor que me vaya. Tonterías. Nos arreglaremos. Ahora supongo que querrás refrescarte. Claro que de agua corriente no disponemos, pero puedes utilizar uno de estos cubos. Esta agua es nuestra. Nos ha costado estar 2 horas en la cola. Bueno, es igual. En guerra hay que conformarse con todo, ¿eh? Desde que Elizabeth murió, guardo aquí todas sus cosas. Te estará bien. Gracias. Anda, entra en una de las habitaciones y allí te lo pruebas. ¿No había dicho que tenía ropa? Están más cerca. Eso debe haber sido próximo al zoológico. El teatro de la ópera. Apuesto a que han destruido el teatro de la ópera. Pierde la apuesta. El teatro de la ópera cayó hace una semana. Buenos días, Erika. ¿Dormiste bien? ¿He dormido algo? 6 horas seguidas sin despertar. Antes, el simple movimiento de una cortina me despertaba. Pero llega uno a acostumbrarse a todo. Menos mal que has podido dormir. ¿También has soñado? Un sueño únicamente despierta. Y siempre con Hugo. Tal vez pronto se realice tu sueño. Tengo que levantarme. El panadero dijo que el jueves quizá habría pan. Hoy es miércoles, Erika, y seguramente ni el jueves habrá pan. ¿Miércoles? ¿Cómo puede ser miércoles? Yo vine hace 3 días. No, 4. Recuerdo que era lunes. Así que martes, miércoles... No debes llevar la cuenta del tiempo. El día en que vivimos ahora tiene muy poca importancia. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Por qué me despiertas? ¿No te he despertado? Oh, esas bombas. ¿Bombas? ¿Qué bombas? Carl, ha parado. La ha despertado el silencio, señora Graua. Señora Grauach, si mis ojos no me engañan, he visto una gran estrella roja en el costado de esos tanques. ¡Qué torpeza! ¿Qué pasa? Arriba está puesta la bandera. Si la ven, nos matan a todos. Dame tu refajo. ¡No! ¡Dame tu refajo, he dicho! ¡No, no, no, no quiero! ¡No, no, no me lo quites! ¡Tenemos que poner bandera roja! ¡Es que tengo frío! ¡No, no, no me lo quites! ¡No hay tiempo que perder! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo que me voy a helar! ¡Me voy a helar! ¡Dámelo! Bueno.
Por lo menos, ya no hay bombardeos. Ya no, claro. A partir de ahora estarás más segura arriba. Conviene que no te vean. ¿Qué vas a hacer, Carl? De momento mi preocupación eres tú. Los soldados no tardarán en presentarse. Han estado en el frente. Vendrán dispuestos a llevarse lo que necesiten o quieran. Lo que tengamos que pueda servirles lo dejaremos aquí. Ven conmigo. ¿A dónde? Calla. Sígueme. Llévatela. Tengo frío. Menos mal que me he acordado a tiempo. ¿Por qué suben aquí? Esto es más seguro para mi prima. Y usted también debería quedarse aquí, señora Grauba. ¿Qué voy a conseguir? ¿Que vean que me escondo? De ninguna manera. ¡No quiero! ¿Por qué habremos venido a verme? No tengas miedo, Erika. Será poco tiempo. ¿Cuántas habitaciones tienes, alemán? Hay sitio para todos. ¿Ocultas armas, fusiles, municiones? No tenemos nada, más que la vida. Aquí se quedarán seis. Los demás, venid conmigo. Piot, al orden. Tenemos hambre, prepara el comida. Al orden. ¿Cómo te llamas? Grauba. Grauba. Очень приятно там. Сидите. Пойдем. ¿Qué hay arriba? No, no, un armario. Disculpe. Dislonova. ¿Y aquí qué hay? Nada, no hay nada. Trastos viejos y cosas inútiles. Uh-huh. ¿Y aquí? Es la cocina. Pero no podemos ofrecerles comida. No tenemos nada. Es igual. El ejército rojo trae provisiones. ¡Piot! ¡Dísisala! ¡Susi! Este es Piot, buen cocinero. ¿Juegas ajedrez, alemán? Sí, un poco. Piotr, cocinero, juega ajedrez. Mejor jugador de nuestro regimiento. Jugarás partida con Piotr. Piotr, gánale. Juega mejor. Tú, alemán. Alemán juega bien. Me ha comido torre. Ya ha comido torre, quitamos la suya. No. All right.
¿Eh? ¡Mujer! No. ¿Cuántos años tienes tú? 50. ¡Oh, como yo! ¡50 contra 50! ¡No! ¿Sí? ¡Fridge! ¡Fridge! ¡Ay, cuándo! ¡Dímelo! ¡Free! ¡Arriba! ¡No, no! ¡Hay una muy guapa en el ático! ¡Free! ¡Arriba no! ¡Ya estoy muy ocupado! ¡Hay una joven en el ático! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hay una muy joven y bonita! ¿Eh? Sí. ¿Joven? Y bonita. ¿Y bonita? ¡Ah! No, no sé, pero si insiste, jugaré. Ven. Firme la declaración, señorita, debajo de esta línea. ¿Qué dice ahí? No lo entiendo. Declaración de los testigos, cómo mató al sargento Basilio. Yo no le maté. Señorita, es inútil negar. Mejor es que confiese. Si confiesa, la pena es menor. Yo no tengo nada que confesar. Pero, señorita, los testigos lo presenciaron. Alemán murió de un disparo y usted tiró al sargento por la ventana. Yo no le empujé. ¿Qué alemán murió? Un pariente de usted, tío o primo. ¿Qué era? ¿Quién era? Yo no lo sé. Karl. Tenía un arma. Berlín, bajo ley marcial, ningún alemán puede tener armas. Oye, che.
¿Te niegas a firmar la confesión? Yo, Erika Firmaré Angerman, lo que sea, ya no me importa. Si no es cierto, no lo firmes. No sabía que le habían matado, no lo sabía. Había tanto ruido, el piano y todos cantando. Ha sido una verdadera desgracia. La última bala que se ha disparado en esta guerra. Esperemos que ahora haya terminado la lucha. Tú, vamos, mírame. Soy el coronel Boquiete. Yo personalmente llevaré la investigación de este caso. En el nuevo informe te creerán y te permitirán regresar a tu casa. No quiero volver a aquella casa. Harás lo que yo te diga. Irás de nuevo a aquella casa. Nadie volverá a molestarte más. Me encargaré de ello. Dime dónde es, te acompañaré. Azúcar, té, jabón, vodka. Todo empieza a marchar en Berlín. Los rusos no son tan malos como se dice. Mira, ya no tenemos que ir a buscar agua. ¿La traías tú? Sí, los dos. ¿Dónde pongo esto? En la mesa, por favor. Comida. Carne, pan, verdura. ¿Qué es eso? Le gusta, ¿eh? Da. Para usted, camarada. Bueno. Muy bueno. El coronel se ha despertado. El café. El café. No. Yo le serviré. Tenga. No. Buenos días, coronel. Buenos días. ¿La señorita está levantada? No lo sé, señor, pero la llamaré inmediatamente. Si está dormida, no la despertarás. Si está despierta, ruégale que me conceda el honor de acompañarme a desayunar. Sí, le diré que baje enseguida. No, no se lo digas. Ruégaselo. Sí, señor. Baje inmediatamente. El coronel, perdóneme, quiere hacernos el honor de desayunar con nosotros. Bueno, de desayunar con el coronel. No quiero desayunar, déjeme. Pero haga un esfuerzo. Es el coronel. Se ha fijado en la medalla. Vaya a sacarle brillo. Podemos tener grandes ventajas con este hombre. Si usted es un poco amable con él, todos nos beneficiaremos. Nos dará todo lo que queramos. Si viera cómo está la cocina. El agua corre, la electricidad funciona. Sé que es ordinario, sí, pero... Estaba hablando de su medalla con la señorita. Es una medalla que llama la atención. No le he invitado a entrar aquí. Vamos a aclarar una cosa. He demostrado respeto y en compensación pido respeto. Yo no doy nada en compensación. Eso es miedo. Te han enseñado a odiar a los rusos. No le odio. Y nunca he aprendido a odiar. Es que estoy cansada. Me han enseñado a odiar a los alemanes, pero puedo hacer una excepción. No quiero ser una excepción. Si la vida te ha maltratado, no es culpa de los rusos. ¿Quién empezó esta guerra? No hablemos de eso. ¿Qué es lo que busca? Una enemiga con espíritu. Una hermosa enemiga con espíritu. Eso es lo que me gusta. Entonces, ¿qué? ¿Prefieres que te bese Sacha el soldado o Piotr o un sudoroso sargento? Lo mismo ellos que usted han defendido el honor de su pueblo. No me hables de honor. ¿Qué saben los alemanes de honor? Alemania lo ha perdido todo. Te he librado de la prisión o de algo peor. Solo pido en pago un sentimiento hacia mí que no sea odio. Ven aquí. ¡Que venga! ¿Quieres que volvamos a la mesa? Como usted diga.
por la música, por esta noche, por las noches pasadas y futuras. Anda, ¿no bebes? Si usted quiere. Bebe. Cuando caen los brazos, se abre la boca. Bebes, pero no te animas. Bailas solo con los pies y sonríes solo con los labios. No es bastante. Los rusos bebemos con el corazón, bailamos con el corazón y cuando reímos, ponemos el alma en la risa. Ahora hay que brindar por los rusos. Vamos, por los rusos. Eres rica comparada con millones de mujeres. Tienes buena comida, bonitos trajes, una piel y un hombre que te protege. ¿Qué más puedes desear? Tienes todo lo mejor de la vida, todo. No soy ciego. Anoche fui a tu habitación y cerré la ventana. Me gusta el aire. ¿Por qué la habías abierto? ¿Pensabas quizá tirarte por ella? Tal vez. No lo hiciste. Y yo me alegro. ¿Sabe por qué no me tiré? Porque soy cobarde. Y por ser cobarde estoy sentada aquí con usted, coronel. ¡No, coronel, no! ¡Te lo prohíbo! ¡Dimitri! ¡Tú, Dimitri! Dimitri. La primera vez que me llamas por mi nombre. Brindemos por ello. Tomamos vodka en invierno por el frío y en verano por el calor. Tengo una gran noticia para ti. Me van a trasladar a Bucarest. ¿Una gran noticia para mí? Para los dos, Erika. Tú vendrás conmigo. Oh, ¿has pensado por un momento que podía dejarte sola en Berlín? No había pensado nada. Me casaré contigo. Ahora comprendo por qué estás siempre tan retraída. ¿Por qué me huyes? Porque no eres como las demás mujeres. Para ti el amor no es un negocio. Para ti el amor es sagrado, algo eterno. Por eso voy a casarme contigo. Ahora sé que lo mereces. Y te pido perdón por no haberlo pensado antes. Tú serás mi mujercita. La mujer más bonita de todas las mujeres del mundo. No debo más. Sé que te molesta y nunca haré nada que te moleste. Pero te gustan las canciones, ¿eh? Sí. Por favor, coronel, es nueva, démela. ¿A dónde vas? Arreglarme la pintura de los labios. Bueno, bueno, no podrás estar más bonita, pero hazlo. El lavabo está al otro lado. No la tire. Aquí todo está sucio. Este no es su ambiente. Está acostumbrada a algo mejor. ¿Hay alguna posibilidad de salir de aquí? ¿Quiere decir sin ser vista? Sí, la hay. ¿A dónde quiere ir? Donde sea. ¿Por qué no va al otro lado? Los americanos se han acercado por el Elba. Donde estoy nunca me entero de nada. ¿Cómo puedo llegar al otro lado? Por esa puerta. Baje unos 50 escalones. Saldrá a un embarcadero y luego al canal. A las 4 de la madrugada pasa una barcaza con basuras y desperdicios. Esa barcaza llevará una pasajera. Con ese vestido llamaría la atención. ¿Podría cambiármelo? Elija uno. Solo me lo he puesto una vez. Y la piel me la han regalado hoy. No esperaba este regalo. De una cosa estoy segura. Mi novio no creerá que lo he obtenido de una manera tan sencilla.
Los americanos. ¡Atención, firmen! Descansen, señores. Teniente Dubins, a la orden. He procurado arreglar el despacho lo mejor posible, mayor. Sé que todo estará muy bien, teniente. Celebro conocerla. Lo mismo digo, señor. Oh, se había dejado esto vacío. Perdone. No, no, no toque eso. Déjelo ahí, por favor. No sabía que era suyo, mayor. Pues sí, es decir, mío no. ¿Ve estos agujeros? Sí. No son efecto de la polilla. Son balazos. ¿En qué frente fue? ¿En Normandía? No fue en el frente. En el mismo Rin, aquí en Alemania. Este abrigo me salvó la vida. Con él parecía un paisano más. Pues sin duda, quien se lo dio debía ser un buen amigo. O un leal enemigo. Si usted me da el nombre y las señas, haré que limpien el abrigo en el tinte y lo devolveremos. Supongo que las señas habrán desaparecido. Es algo terrible y triste saber que hay personas a quienes uno puede ayudar, que se han portado bien. Yo me siento obligado y quisiera hacerlo, pero ¿dónde están? Podemos informarnos, si quiere, en los centros de alojamiento. Puede dar resultado. Sí, ocúpese de ello, teniente. ¿La orden del día? Definir de nuevo las cuatro zonas de ocupación. Ah, sí. Hemos ganado la guerra con armas y aviones. Ahora tenemos que repetir la operación con lápiz y papel. Perdón, mi general. Señores, revisemos la orden del día. Las cosas van muy bien en Berlín. La gente trabaja, las calles están limpias, los americanos no son tan malos como se dice. No puedo creerlo. Es Erika. Claro que sí. Vaya, estoy. Pero si es nuestra querida señorita Ackerman, ¿dónde ha estado todo este tiempo? ¿Quiere decirme que hace aquí? Siempre sería preocupados. Pensamos mucho en usted. ¿Tiene alojamiento? Bueno, habitación. No vivirá con comodidad. Tenemos un sitio magnífico para usted. Muy agradecida, pero... No diga nada. Después de todo, estamos obligados a ayudarla. No hacemos más que corresponder. El alojamiento está escaso y es muy difícil encontrar una habitación decente. Se quedará con nosotros hasta que quiera. Es no podemos dejarla sola en una ciudad llena de peligros. Son ustedes muy amables, pero trabajo aquí y no puedo... ¿Ha dicho que trabaja? Primero está tan débil que se desmaya y ahora charla que charla. Sí, tengo que volver al trabajo. No, no puedo permitir que cargue con ese peso. Ni permito que le hable de esa forma. Largo de aquí, márchense. Volveremos a buscarla. ¿A qué hora termina el trabajo? Yo termino a las 5, pero no quisiera que volveremos. Por mí... Ahórrense el viaje. No tienen que esperar hasta las 5. Son 4 días y 3 horas. Puede usted ir a cobrar. Tenga. Venga con nosotros. Vamos, hija. Ahora andandito, Trudy. Pero vienes o no. Ya voy, ya voy. Pase, por favor, hija. Este es nuestro hogar.
Y ahora el suyo, si lo acepta. Sírvenos chocolate con bizcochos. Permítame. No, no diga una palabra. Nos limitamos a cumplir un deber. Sí, pero no quisiera molestarles. No es molestia. ¿No ve que tenemos tanto sitio que no sabemos qué hacer con él? Esta es Gretchen, nuestra, bueno, sobrina de Fridge. Gretchen, la señorita Angerman. ¿Cómo está usted? Hola. Venga, hija mía. Pasaremos por aquí. Ah, esta es Rita, otra sobrina de Fritz. Saluda a la señorita Angerman, Rita. Hola. Por Hola. Este lado, hija mía. Aquí es. No es un cuarto grande. Pero por el momento bastará, ¿no le parece? Nunca podré pagar tanta bondad. ¿Pagar? Esa palabra es casi un insulto. Es nuestra invitada, Fritz, el registro. Hay que inscribir a todos los de la casa. Orden del gobierno, incluso a nuestras sobrinas. Elija el vestido que más le guste. Fridge los compró para las chicas. Ahora comprará más. Trámite rutinario. Ahora firme usted y luego añadiremos los detalles. Sé que aquí se encontrará muy a gusto. Hay mucha comida. Nos visitan amigos. Todos muy simpáticos. Ah, si quiere descansar antes de comer, sí. Puede hacerlo. Qué buenos son ustedes. Todas formalitas, ¿eh? ¿Fridge? Sí, cielo mío, sí. Ya he encontrado otra sobrina. Sí. ¿También tiene servicio de noche, teniente? Creía que se habían ido todos. Ya sabe lo que ocurre, mayor. De día, con tanto jaleo como hay aquí, casi no se puede hacer nada. Tengo hecho el informe de la primera quincena de agosto y me gustaría que lo repasara usted antes de pasarlo a limpio. Será lo primero que haga por la mañana. Y estas son las gacetillas de prensa que hay que devolver autorizadas para su publicación. Las que van marcadas con lápiz rojo valen. No son comentarios políticos. Bien. ¿Quería decirme algo, teniente? ¿Por qué lo pregunta? Tal vez porque no estoy acostumbrado a verla triste. Algo le pasa. El abrigo que, según me dijo, le salvó la vida, temo que no pueda devolverlo nunca. Angerman Julius, profesor de la Universidad de Colonia. En la guerra no mueren solo los soldados. Aquí no mencionan para nada a su hija. No, de la hija no dice nada. Entonces es posible que viva. Sí. La lista de muertos no es problema. Pero los supervivientes en este país es como si estuvieran enterrados. Si recuerda usted cómo se llama, mayor, podemos hacer las indagaciones necesarias. Erika. Era Erika. Seguiremos la investigación de todos modos. Erika Angerman. Aunque tengo mis dudas de que ella ponga mucho interés en verme de nuevo. Este es muy bueno, muy bueno. ¿Lista, jovencita? Señoras y señores, atención, mi exhibición artística. Voilà, para usted. Señorita, bailamos. ¿Por qué no baila con el señor Berger? Venga. Sí, querida Erika, un bailecito, hay que animarse. Champán, champán francés. Discúlpenme, enseguida vuelvo. Sé por qué se ha ido, señorita. El francés es un pesado. Pero su champagne es estupendo. Salga de aquí o llamo al señor Graubach. No me haga reír. Estoy aquí porque Graubach me lo ha indicado.
Pero yo no lo permito. Quiere jugar conmigo. Eso me gusta. Las otras sobrinas, Rita y Gretchen, son dos chicas vulgares. Pero tú me gustas. Champagne. Se acabó la fiesta. Su sobrina la ha estropeado, señor Graubach. No, no la encontrará y se ha ido a la calle. No es la única sobrina, señor Berger. Oiga, oiga, así es como corresponde a nuestra hospitalidad. Gracias por la comida. Lamento no poder complacerle. Usted se queda aquí, ¿entendido? Suélteme. Algo pasa. Sí, vamos. No, tiene que volver conmigo. No cree que va a escapar tan tranquila. Déjenme. ¿Qué les ocurre? Vamos, dejen paz a la muchacha. Le he dado un techo para cobijarse y ahora se burla de mí. Trato de ayudarla y se quiere... Me ha traído a su casa con las peores intenciones. ¿Qué? Dentro hay otras, como yo. Con los rusos no era tan delicada la señorita. Vamos, vamos, no hable tan alto, no somos sordos. No pueden detenerme, mi negocio está registrado en la policía. Le hemos dado casa, comida, está bien, si quiere irse, váyase, pero antes venga conmigo. Oiga, amigo, si la muchacha no quiere... No me llame amigo. ¿Cómo quiere que le llamemos? Oiga, yo no quiero complicaciones con usted. Pues si no quiere complicaciones, dé media vuelta no y vaya. No tengo por qué obedecer sus órdenes y quíteme las manos de encima, cerdo. ¡Canalla! Quieto, quieto. Está buscando pelea, ¿eh? Venga, largo de aquí. Disculpe los insultos y las insolencias de ese hombre. No importa. No debo disculparle, no lo merece. Eso desde luego. Estoy realmente avergonzada. Esto también es suyo. Gracias. De nada, señorita. ¿Tiene algún sitio donde ir? No. Es decir, sí, encontraré algo, gracias. Buenas noches. Buenas noches, Fräulein. Así es como se dice en alemán, ¿no? Sí. Bonita palabra, me gusta. Fräulein. Antes era bonita. Ahora se ha convertido casi en un insulto. Vamos, muchacho. ¿Listo? Sí. Bueno, bueno, callen un momento. ¿Quién de ustedes tiene práctica como camarera? ¿Qué alboroto es este? ¿Pretenden que ensaye en este manicomio? Han solicitado dos camareras y se ha presentado medio Berlín. Ay, perdónenme. He visto su fotografía en la fachada y he entrado por si se acuerda de mí. ¡Qué gracia! Mi compañera de negocios. Lo malo es que esta vez no tengo nada que ofrecer. Yo sí. 5 o 6 kilos, que le daría muy a gusto. Usted, en cambio, ha adelgazado. No. También logró salir de la zona rusa, ¿eh? Volando. Berlín es como un carrusel. Huimos de los rusos para correr tras los americanos. Mientras sigamos corriendo, señal de que estamos vivos. ¡Silencio, silencio todas! ¡Atiéndanme! Pueden marcharse, las plazas están ocupadas. Gracias, muchísimas gracias. Vengan, tenemos que hablar. Usted y usted tienen que rellenar la hoja. Nombre, dirección. Ahora toca el piano aquí, ¿verdad? Necesitaba variar de ambiente. Y decidí cambiar el vodka por el whisky. Esto es más tranquilo. Los americanos no rompen vasos. Siempre tienen sed y beben, pero no rompen vasos. Tenga. ¿Sigue sin interesarle el alcohol? Lo que me interesa es trabajar. ¿De camarera? Lo que sea. Estoy desentrenada, pero toco el violín. Con el estilo de diversión de esta casa, no va la música de violín. Vengan conmigo. Dígame, pasen, ¿sabe nadar? Pasen. ¿Nadar? Era la campeona de mi clase en el colegio. Bien, la presentaré al jefe.
Sentémonos aquí. Esto parece divertido, ¿verdad? ¿Y también aquí? ¿Qué van a tomar? ¿Qué les sirvo? Cuatro cervezas, ¿les parece? Sí, cervezas, sí. Muy bien, señor. ¡Qué locura! ¡Compras unas gafas, amigo, y acertará! ¡Venga, a ver si acierta! Todas las atracciones son del mismo estilo. Bañistas, patinadoras, siempre mujeres. Claro, es lógico que quieran divertirse un poco después de todo lo que han sufrido. ¡Te toca a ti, Erika! ¡Prepárate y procura alegrar un poco esa cara! ¡No, se me ha roto el zapato! Oh, todas las noches tiene que pasarte algo. La cuestión es no trabajar. ¡Es verdad, chica! ¡Ay, más ella! ¡Mójate alguna vez! ¡Ya voy! Podría ser mucho peor si se olvidaran de echar agua a la piscina. Aquí tienen cuatro cervezas. Gracias. Están servidos. Dígame, ¿cómo se llama la joven que está arriba? ¿Cuál de ellas? La del traje rojo. No tienen ni nombre. Erika Angerman. ¿No me reconoce? Tiene que recordarme. Claro que sin barba parezco otro, pero solo dejo de afeitarme cuando me persiguen. Por favor, déjeme en paz. Si insiste, perderé mi empleo. ¿Querrá salir cuando se cambie? La esperaré. Vamos, entre, no quiero que se haga tarde. Que me había ido ya, ¿no? No sé por qué he esperado. Siempre me retraso. Mejor es que haya tardado. Me hubiera molestado verla otra vez ahí arriba. No quería verme, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Es natural, lo comprendo. Debo recordarle uno de los días más tristes de su vida. Venga, siéntese. Permita que la invite. ¿Quiere comer o beber algo? No, gracias. ¿Cómo ha podido encontrarme aquí? Con franqueza, fue una casualidad. He buscado a su padre. Tan pronto terminó la guerra, volví a su casa del Rin. Había desaparecido. Créame, por haberle encontrado hubiera ido al fin del mundo. ¿Dónde cree que está usted ahora? Estoy destinado aquí, en Berlín. Me ascendieron a mayor. Le felicito. Gracias. Quizá el haber salvado la vida me haya valido esta recompensa. Habrá sido una sorpresa para usted verme de nuevo. Creería que habían matado a aquel prisionero. El primer sorprendido de que no lo hicieran fui yo. Si necesita algo, dígamelo. Por favor, hable. Sería una satisfacción para mí. Gracias, no quiero nada. Cuando la vi ahí arriba en el trampolín, casi no podía creer que... ¿Que iba a encontrarme en un sitio como este? La verdad es que está muy lejos del distrito universitario de Colonia. Cuando uno pierde su hogar, todo está lejos. ¿Por qué aceptó esta clase de trabajo? Todos son lo mismo. Lo primero es vivir. Le asombraría lo curioso que es ver el mundo desde esa piscina. Bien, tengo fuera el coche. Permítame que la acompañe. No, gracias. No puedo dejar sola a mi amiga. Vivimos juntas. Es mi compañera.
He llegado a creer que me consiguió el empleo por tener quien la acompañara por las noches. Es una gran muchacha. Si necesita alguna recomendación, o si cambia de parecer, ya sabe que siempre cuenta conmigo. Aquí es donde puede encontrarme. Después de todo, la vida es muy dura en Berlín y usted está sola. Ah, conserva el anillo. ¿Aún lo recuerda? Es difícil que me olvide de lo sucedido aquel día. Acababa de recibir carta de su novio. ¿Dónde está ahora? No lo sé. Fue la última noticia que tuve de él. Ah, perdone. En fin, me voy. Debo haber dejado mi gorra fuera. Ha sido para mí una alegría encontrarla. Mayor, ha dicho sinceramente que sería para usted una satisfacción ayudarme o para salir del paso. No tiene por qué desconfiar. Lo he dicho sinceramente. Voy a pedirle un favor. Lo que sea. Mi novio es el teniente Hugo von Mechler, cuarto regimiento de tanques, batallón 23. Las últimas noticias eran del hospital militar antes de ser evacuado del este de Berlín. Por lo que más quiera, búsquele. Deme por escrito lo que acaba de decir. Todo. El regimiento, el hospital, anótelo. No se molestará. Hace que escriba estas cosas y mientras está pensando que crea que voy a hacerlo, que pierdo con eso. No se burle de mí. Apunte todo. Si hay algún medio de encontrarle, le encontraré. Perdone lo que le he dicho. Habrá sufrido tanto que comprendo su desconfianza. Illinois, Springfield, Minnesota, St. Paul, Wisconsin, Madison. ¿Quién es Madison? Madison es una capital, la capital de Wisconsin, para que te enteres. ¿Hace falta saberlo? A los oficiales les gusta mucho hablar de su país. Y conocer una capital te vale dos invitaciones. New Jersey y Trenton. Que tengan una Jersey City y en cambio Trenton sea la capital de New Jersey, no lo comprendo. Toma. ¿De qué capital es tu mayor? ¿Mi mayor? No voy a decir el mío. Ninguno con más graduación que sargento se ha fijado en mí. Pues ese mayor no es mío. No envía rosas para que yo las reciba. Ni es por mí, por quien vino el otro día. ¿Qué dices? ¿Quién ha venido? El mayor Foster McLean del ejército de los Estados Unidos. ¿Cuándo? Cuando tú no estabas. ¿Y qué dijo? Que volvería. Te has quedado sin habla. Asombrada. Lo comprendo. Todas las noches está en el club para verte. Todos los días envía flores. Y no has dicho una palabra. ¿Nos habéis visto nunca solas? Está bien, no contestes. Pero si alguna vez se presenta, y como es natural, yo estorbo, guíñame un ojo y dejaré el campo libre. Ahí le tienes. Y mira cómo está todo, no hemos hecho ni las camas. Arregla un poco, yo le entretendré. ¿Señorita Erika Angerman? No. ¿Vive en esta casa? Es mi compañera. ¿Quién es usted? Me llamo Uri. ¿Está ella? ¿Departamento de Sanidad? ¿Qué tiene que ver ella con esto? No se ha presentado en nuestra sección desde que está inscrita. Y queremos saber por qué. ¿Inscrita? Se inscribió el día 23 del mes pasado en el establecimiento de Berta y Fritz Graubach. ¿Está el nombre correcto? ¿Erika Angerman? Mire, señorita, tengo que recorrer muchos sitios. Dígame, ¿dónde está su compañera? Le he hecho empujones o se va voluntariamente. Aquí no vive nadie que tenga la menor relación con esa oficina. Está hablando con un empleado municipal. Si no quiere creerme, lea usted esta ficha. ¡Qué disparate! Esto es una calumnia.
Trabaja en el Club Florida y yo también. ¡Fuera, largo de aquí! Yo no he venido a armar escándalo. Mientras siga aquí sin salir de la ciudad, no tendrá ninguna complicación con nosotros. Dígale usted que una vez al mes tiene obligación de presentarse en el Departamento de Sanidad. Mayor, ahora sí está, ha vuelto. ¿Quiere subir? No, no es necesario. Dígale que... Hola. Tengo la tarde libre. Si quiere, podemos ir a dar un paseo en coche. Claro que sí. Irá encantada. Es curioso. Nunca había estado en esta parte de Berlín. Le conviene distraerse un poco de vez en cuando. Apartarse del trabajo. Olvidarse de todo. ¿Por qué no deja de mirarme? Tenga en cuenta que es la primera vez que la veo a la luz del día. Y también es la primera vez que no la veo violenta y en guardia. La noche que llegó al club estuve poco amable y le debo una explicación. ¿Por qué? Le pedí un favor y no tenía derecho a hacerlo. Hizo bien en pedírmelo. Porque precisamente he podido complacerla. Vuelva a la izquierda y suba. Entonces no me ha invitado únicamente para dar un paseo. No, en efecto. Erika, ármese de valor. Este momento va a ser muy importante en su vida. ¿Me ha encontrado? Sí. ¿Ha encontrado a Hugo? En aquella chabola. Gracias. Quisiera hablar con el teniente von Messler. Me han dicho que lo encontraría aquí. Esas tres ya están. Llévalas fuera para que se sequen. Dios, que conservara tu vida. Sí, estoy vivo. Lo que queda de mí. Escribí a muchos hospitales, escribí a la zona oriental y a la occidental. No podía imaginar que tuvieras esta casa. No es mía, es de ella. Hacemos estas lámparas para venderlas a las tiendas. ¿Has venido en ese coche que está fuera? Sí. ¿El americano te ha acompañado? Sí, él me ha ayudado a encontrarte. Veo que sabes lo que haces. Pero no me alegro por ti, de veras. Todos tenemos que defender la vida como sea. Hugo, la última vez que nos vimos, el día que salías para el frente, sabía lo mismo que tú, que tendríamos que esperar mucho. Y aunque no te hubiese encontrado hoy, hubiera seguido esperando. Sí, Erika. Sobrevivimos y estamos aquí. Pero el pasado ha muerto.
Que nuestro país haya sufrido una derrota no es bastante para que nos demos por vencidos. Tú hablas como mujer, pero yo era un oficial. Solo conozco el fracaso. Está en todas partes, incluso aquí. Comprendo que es imposible que afrontes las cosas tú solo. Yo tampoco podría, pero juntos podremos. Estoy segura. Erika. Sí, es tu anillo. Aún lo conservo. Me ha costado trabajo. Hubo días en que me quedé sin comer, pero nunca quise vender el anillo. No era un sacrificio para mí, significaba más que el alimento. Erika, oye, en el hospital de los aliados, en el nuevo que han construido, algo magnífico, estuve a verlo y vi que tenían brazos artificiales. A sus soldados se los dan gratis, pero hay algunos a disposición de los alemanes. Esas pantallas las pagan bastante bien, pero a fin de mes no nos sobra nada. Si consiguiera algún dinero, si pudiera vender el anillo, me compraría un brazo artificial. Hugo. Erika, por favor, dame el anillo. Te lo ruego. Es un mundo que yo no he hecho, pero en el que hay que vivir. Gracias, Erika. Gracias. ¿Ha devuelto el anillo? No. Me ha devuelto el brazo. Esos chiquillos saben más de fútbol que yo. No me atreví a decírselo antes. Estoy esperando un permiso. No disfruté el último para poder añadir a este 4 o 5 días más. Tampoco le sentarían mal a usted unas vacaciones. Quisiera alejarla de la ciudad. Que no viera estas ruinas rodeadas de suciedad. Aire puro. Eso es lo que necesita. Y cambiar de ambiente. Que aquí estaríamos lejos de las ruinas. Fíjese. Señorita, ¿me da 2 tazas, por favor? ¿Caldo caliente? Tómelo, está incluido en el billete. Qué bueno es usted. Desde que salimos no ha sonreído. Al menos no he llorado. Sí, es verdad. Y eso ya es bastante. En aquella parte está Lorch, la tierra que nos proporciona el mejor vino del Rin y las mejores rosas. Ahora vean esto, vengan, tengan la bondad de seguirme. Verán ustedes algo que recordará toda su vida. Tiene más de 1000 años y es maravilloso. ¿Había estado alguna vez aquí, Erika? ¿No lo visitó cuando era niña? ¿En las excursiones del colegio? Mire, ahora llegamos a una isla preciosa. ¿Verdad que le gusta? ¿Nunca vino aquí con su padre? No hay sitio más bonito para excursiones. Yo iba mucho de merienda con el mío allá en América. Siempre me decía, yo llevaré los bocadillos, tú las hormigas.
Próxima parada, Bingen, el famoso Museo Ratonil, la Torre de los Ratones. Ahí está, Bingen, tal y como lo dice la guía. La Torre de los Ratones. Muy romántico, ¿verdad? ¿No le parece ver a los caballeros con sus relucientes armaduras y a sus rubias damas? Todo eso que vemos en las óperas. Quisiera saber cuántas muchachas alemanas han visitado esto con sus jóvenes tenientes. ¿Hugo era teniente? ¿O empezó de cadete? Me refiero a antes de la guerra. ¿Por qué tiene usted que hablar de eso? Porque supongo que vendría aquí con él, ¿no? Me atrevería a jurarlo. El arrogante teniente. Ay. ¿He dicho alguna inconveniencia? Está bien. Siga el camino fácil. Olvide. Eche el telón. Pero son realidades, Erika. No se puede borrar lo sucedido. Ni se pueden conservar los buenos recuerdos y destruir los malos. ¡Basta ya, por favor! ¿Quiere que la deje sola? Sí, quiero que me deje sola. Está bien. Siga aquí. Viva el pasado. Piense que es una niña que vive tranquila en el ring con su padre. ¿Por qué ha de hablar de mi padre? ¿Por qué ha de hablar de cosas que ya pasaron? ¿Por qué? Al fin está llorando. No estoy llorando. Sí, llora. Y debe llorar más. Le hacía mucha falta. La única forma de provocar sus lágrimas era hablar como lo he hecho yo. Perdone. ¿La señorita no se encuentra bien? ¿Necesita algo? No, estoy bien, gracias. ¿De verdad se encuentra bien? No se preocupe, gracias. Ahora ya ha pasado todo. Gracias. Se encuentra mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Le prometo que no lloraré más. ¿Por qué no? Sabe una cosa, está muy bonita cuando llora. Nunca me acostumbraré a comer como lo hacen los europeos. ¿Cree que lo hemos hecho mal durante siglos? No, tal vez lo hagamos mal nosotros. Después de todo, ustedes empezaron a comer mucho antes. Pues, como lo hacen en América. Voy a demostrárselo. Mire. Uno, dos, tres, cuatro. Hágalo usted. Uno, dos, tres. No aprenderé nunca. Claro que sí, debe practicar. Algún día, cuando vaya a América, lo necesitará. ¿Le gustaría ir allí? Aunque me gustase, no es tan fácil como parece. ¿Conoce eso que están cantando? Me parece haberlo oído, pero no, no sé lo que es. Es el Lorelai. Debemos estar muy cerca de la roca. Vamos, venga a verla. Roca de Lorelai. Esa roca tiene una leyenda. Dicen que hay una muchacha sentada en ella y sonríe a los marinos de tal forma que no pueden apartar sus ojos. Pues si los marinos no tienen cuidado, se estrellará su barco contra la roca. Así es como termina la leyenda. Tenía usted razón. Yo venía aquí con mucha frecuencia, con mis compañeras, con mi padre, con Hugo también. Ve usted, ahora puedo hablar de ello sin llorar. Incluso puedo sonreír. También está muy bonita cuando sonríe, Erika. Seguramente tenemos a la espalda a Reinfels. No perdamos eso. La construcción del castillo data del siglo XII.
¿Y todavía? No quiero ver ni un castillo más. He tirado la guía al agua. Solo quiero verla a usted. Erika, oiga. Al acabar la guerra, pude elegir entre volver a mi país y quedarme a trabajar en la reconstrucción. Añoraba mi patria, estaba deseando volver. Y sin embargo, me quedé aquí. No podía comprender por qué. No había ninguna razón. Y no lo hice por cumplir un deber únicamente. Ahora comprendo lo que me retenía. Por favor, calle. Todo le parecerá distinto cuando estemos en Berlín. Ahora me compadece y yo no quiero compasión. Estoy enamorado de ti. ¿Eso qué tiene que ver con la compasión? ¿No crees que pueda ser verdad? Aunque creyese que es cierto, ¿qué podría decir? No tienes que decir nada. Lo que quiero oír de tus labios, no puedes decírmelo ahora. Pero sabré esperar. Erika, por fin, ¿qué ha pasado? Cuéntame todo. No hay mucho que contar. Si un hombre me invitara a embarcar, aunque fuese en un bote, no volvería a la orilla ni dándome con un remo. Esto es para ti, de su parte. Son cigarrillos, cigarrillos americanos. Made in Virginia, USA. Virginia capital, Richmond. Está interesado por mí. ¿Nada más? Vamos, cuéntame, entre amigas no puede haber secretos. En primer lugar, no quiere que vuelva a trabajar en la piscina. Y como van a trasladarle de Berlín a otro sitio, insiste en que me vaya con él. ¿Insiste? ¿Eso es que se quiere casar? Parece ser que le envían a Wiesbaden. Si yo fuese allí, podría trabajar. ¿Sabes que hago traducciones? Bien. Está demostrado que tu técnica es mejor que la mía. De mí no se enamora nadie. Procura conseguir el pasaporte para América. Me alegro mucho por ti. Vamos a hacer un poco de café y hablaremos. No puedo. Solo he venido a dejar estas cosas. Tengo que ir al departamento de sanidad. Me ha dicho que estuviera allí a las 4. ¿Al departamento de sanidad para qué? Por lo visto todos queréis embarcarme para América. Tú quieres que vaya. Él quiere que vaya. Y ahora también yo quiero ir. Para el viaje necesito documentos. Pasaporte, visados, esas cosas. ¿Pasaporte? Sí, te lo dan. ¿Qué has dicho, Lori? Nada. Sí, algo has dicho. Erika, si necesitas documentos, no irás nunca a América. ¿Qué dices? ¿Estás loca? Tienes malos antecedentes en ese departamento. Si solicitas documentación, saldrá todo a relucir. Y eso se mira mucho en América. No admiten en el país a personas de ciertas profesiones. Eso no es cierto. Ya sé que no lo es, pero así consta allí. Erika, no vayas. Espera. Erika, quédate aquí. Perdone. ¿Puedo hablar por teléfono? Sí, hable. El mayor McGlenn está aquí. Suena el teléfono de su despacho. Está con el general. Diga a la centralilla que pasen aquí la llamada. Sí, mi teniente. Diga. Soy una amiga de la señorita Ackerman. Un momento, espere. Es muy importante. Espere, ¿qué decía? Soy una amiga de la señorita Ackerman. Una amiga de la señorita Ackerman. Con el mayor. Es muy importante. No, no, lo siento, ahora no puede hablar con el mayor. Déjeme el recado y yo se lo daré en cuanto le vea. Muy bien, ha ido a sanidad a solicitar el pasaporte. Sí, se lo diré al mayor. Adiós. ¿Para mí? Sí, era una amiga de la señorita Ackerman. No la ha entendido, hablaba excitada, muy nerviosa. Y ha dicho que vaya usted al departamento de sanidad inmediatamente. ¿Ahora? Pero si me he citado allí con la señorita Ackerman a las 4. Parece ser que ella se adelantó y la amiga de la señorita quiere que llegue usted antes de que tropiece con alguna dificultad. ¿Necesita algo de mí, señor? En esta ocasión, sí.
No sé por qué Eric ha ido tan pronto a Sanidad. Pero necesitamos unos documentos. ¿Documentos especiales? Los corrientes para obtener el pasaporte. Visados, número de orden. ¿Para la señorita? Sí. Trato de convencerla para que vaya a América. ¿A América? Ninguna muchacha de Berlín puede conseguirlo en la actualidad. Creo que con una docena de medias de nylon se conforman todas. Enseguida voy, mi general. ¿No le es simpática la señorita Angerman? No he dicho nada que pueda causar esa impresión. Es que, en fin, es que todos los que estamos en esta oficina le apreciamos mucho. En ese caso, será para ustedes una alegría saber que espero casarme muy pronto. Es posible que mi juicio sea equivocado, perdone. La única vez que he visto a esa señorita ha sido en el club con aquellas muchachas. Vamos, teniente. ¿No cree que la guerra que hemos hecho contra los alemanes ha terminado ya? A la orden, mayor. Le agradeceré que llame al Departamento de Sanidad. Diga que cuando llegue la señorita Angerman le faciliten la documentación y le rueguen que me espere. Estaré allí lo antes que pueda. Sí, señor. ¿Con el Departamento de Sanidad? Mi apellido es Angerman. Vengo a buscar unos documentos de identificación. ¿Angerman? Ah, sí. Han llamado de la oficina del mayor McLean para decir que vendrá en cuanto pueda. Iré preparando su documentación. Sargento, antes de que empiece a preparar la documentación, quisiera verla, si es posible. Primero tengo que buscarla, señorita. Siéntese. Busquen la ficha de Angerman. Erika Angerman. Yo lo haré, sargento. Vamos a ver qué tenemos aquí. Nombre: Erika Angerman. Nacimiento: Colonia, Alemania. Domicilio actual: calle... He tenido varios domicilios. Sí, aquí están todos. ¿Para qué quiere la documentación? Si pudiera verla un momento. Perdone, necesito... Este es el original, no puedo dárselo. Pero sacaré una copia, es la orden que hemos recibido de la oficina del mayor. No, por favor, no haga copias. No necesito documentación, tenemos no haga que nada. Cumplir las órdenes. ¿Va a hacer algún viaje a América? Sí, iba a ir, pero me he arrepentido. Por favor, déjeme leerlo. Lo siento, está prohibido. ¿Por qué no se sienta mientras saco las copias? No soy muy buen mecanógrafo y quizá tarde un poquito. Ya está. Siento mucho haberle dado tantas molestias. No es molestia ninguna. Para eso estamos aquí. Pero... ¿Está algo mal? Al copiar esto, ¿no se habrá equivocado? ¿Usted cree? Ya le he dicho que soy mal mecanógrafo. Nos hemos visto en otra ocasión. No lo sé, señorita. De todos modos, espero volver a verla alguna vez. ¿Cómo se dice eso en alemán? Auf Wiedersehen. Auf Wied... No sé decirlo, pero ese es mi deseo. Gracias.
hubieras oído al general cuando se lo he dicho. Froilans, 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 no oigo otra cosa, dijo. Todos quieren llevar Froilans a su país, enseñarles la Estatua de la Libertad, las cataratas del Niágara, el Gran Cañón, sus estados, hasta que pude interrumpirle y dije, general, se equivoca. ¿Eso puede decirse a un general? De ningún modo. Pero empecé a hablarle de ti, de nosotros. Precisamente le dije, mi general, aún no sé si esa muchacha me quiere o no. Te quiero, te quiero. Entonces el general tiene razón. Voy a enseñarte la Estatua de la Libertad, el Gran Cañón, mi región. ¿Cómo se llama tu región? New Jersey. La capital de New Jersey es Trenton. Trenton, New Jersey.